La violencia e inseguridad que golpean brutalmente a la sociedad provoca que muchas personas recurran a la posesión y portación de armas como una manera de tener con qué enfrentar una situación que pudiera poner en riesgo la integridad y el patrimonio familiar. Por ignorancia, la gran mayoría lo hace de manera ilegal, clandestina, lo que fomenta además el tráfico ilegal de armas, que es la fuente principal de quienes con violencia siembran el terror con robos y secuestros. Pocos saben que por ley tenemos derecho a la posesión de armas y que hay permisos especiales para la portación de estas herramientas de protección. Hemos invitado al estudio al capitán Luis Aarón Morales, quien es consultor de seguridad e instructor de tiro defensivo y antiterrorismo de la empresa Get Off Techs. Entre los cursos que imparte la empresa se encuentran los de fundamentos de tiro con pistola, tiro defensivo, protección de casa-habitación y protección de negocio, entre otros muchos más. Todo esto es un grupo de instructores internacionales y que fue invitado para que hoy nos platique en relación al tema. Después de esta breve pausa, estaremos con Luis Aarón Morales. Estamos con el capitán Luis Aarón Gómez, Morales Gómez. Luis Aarón, pues la verdad que nos da mucho gusto que nos acompañes y sobre todo que nos puedas platicar de este tema tan delicado que es el de las armas, ¿no? Es un tema que por la violencia que implica y por la inseguridad en la que estamos inmersos, pues siempre se nos hace muy complicado, ¿no? Yo creo que hay una de las cuestiones más importantes, saber cuándo podemos usar de manera legal este tipo de armas. Sí, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Pues es algo muy, muy importante, a la vez pues es delicado la situación de que en muchas ocasiones uno piensa que el hecho de tener un arma de cualquier tipo en la casa nos va a solucionar o nos va a sacar de algún problema, cuando en realidad no. El hecho de tener armas de uso exclusivo o ilegales, esto complicaría la situación en dado caso de que uno tuviera que defender su integridad, su familia o sus bienes, por la cuestión de que estaríamos entrando dentro de lo ilegal. Para poder actuar y defender nuestro patrimonio, nuestros seres queridos y como tal acreditar algo muy importante que es la legítima defensa, debemos de tener, cumplir con todos los requisitos que nos marca la ley. Y como tal, por constitucionalmente, tenemos el derecho de tener un arma o poseer un arma para nuestra defensa, siempre y cuando esté debidamente registrada y con los calibres permitidos. Esto de poder registrar un arma, ¿es muy complicado? Pues no, en parte no. De hecho, hay procedimientos para hacer la compra directamente con Sedena. Se lleva un trámite, se piden ciertos requisitos, cada vez son más, porque Sedena está tratando de controlar más lo que es el tráfico y el mercado negro de armas. Anteriormente, por ejemplo, mi abuelo heredaba un revólver, una pistola, y siempre cuando fuera con... dentro de los calibres permitidos, yo podía ir al departamento de materiales de guerra de cualquier batallón militar y realizar el procedimiento para su registro, siempre y cuando fuera con los calibres permitidos. La compra de un arma legal con Sedena implica ciertos lineamientos que se pueden checar dentro de la página de la Secretaría de la Defensa. Ahí nos explica perfectamente bien el procedimiento
y todos los requisitos para cumplir con ello y esperar la autorización de compra de un arma legal y completamente nueva. A partir de agosto, me parece, de este año, entró una nueva disposición de armas de reciente modelo o nuevas o fabricadas del 2014 en adelante, deben de ir, si uno lo quiere registrar, deben de ir acompañadas de su su documentación de importación y su factura original como tal. De lo contrario, estaríamos incurriendo en un delito y el cual se abriría su respectiva carpeta de investigación para esclarecer la procedencia legal de esa arma. Porque ahí ya se podría estar hablando de tráfico de armas. Pero, es decir, aquí en México todavía no hay tiendas de armas, ¿o sí las hay? Sí, de hecho está la de CAM. ¿Aparte del ejército? De hecho, es la única que hay. Es la única, La Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, que está en la Ciudad de México. Allá es donde se envía la solicitud al registro. Ellos autorizan el permiso de compra y ya con ese permiso uno se dirige a la DECAM, por sus siglas, y ahí es donde uno realiza la compra. Correcto. Y si yo quisiera comprar un arma, digo, a lo mejor algún modelo que a mí me gustara, y la quisiera comprar en Estados Unidos, ¿sí lo puedo hacer? Se puede. Lleva un procedimiento algo largo, pero se pudiera realizar. Obviamente con la autorización de la SEDENA previamente. Igual en la página de la SEDENA podemos encontrar toda la información que se requiere para poder hacer la compra y su legal importación dentro del país. Oye, Luis, tú como instructor, como representante de esta empresa que se dedica precisamente al adiestramiento para saber utilizar un arma, ya sea para la protección del hogar o para la protección de negocios, ¿estas armas las has adquirido en el país o sí, fuera del país? Sí, de hecho mis armas todas son legalmente registradas, tengo los permisos correspondientes para su uso, su transportación, y pues con ello entrar dentro de lo que siempre manejamos, que es la legalidad, como instructor y como ética profesional. No podemos incitar a las personas que utilicen medios ilegales para su defensa. Correcto. Bueno, ya puede ser que ya legalmente tengo un arma, pero bueno, para saberla usar, ese es otro boleto, ¿no? Es decir, definitivamente no se trata nada más de tener el arma en casa o en el negocio. Sí, hay que saberla utilizar. De hecho, hay muchas personas que nos hablan. Antes de agendar un curso con nosotros o una capacitación, no es de, ok, nos vemos tal, no, solicitamos una cierta información. Se trata de hacer una ligera investigación de la persona como tal, para saber en realidad si es una persona que está en el marco legal, ¿no? O sea, muchas personas nos han hablado de entrenamientos privados en otros lados, en otros estados o en otras propiedades que estaríamos incurriendo en un delito, ¿no? Entonces esas cuestiones no se pueden manejar como tal así. Hay que ser transparentes en todos los aspectos y buscar lo que se trata, ¿no? Capacitar a la población, porque como tal estamos dando cursos de fundamentos básicos para uso y manejo de armas, intermedios, un poco avanzados, así como igual capacitamos escoltas. Sí, de hecho, tenemos algunos videos de donde se está llevando a cabo entrenamiento del uso de armas, ¿no? Y estos lugares donde hacen el entrenamiento son lugares, obviamente, que tienen que estar registrados. Exactamente. ¿No? No es nada más, no se trata nada más de... No, como tal. Es algo muy delicado, definitivamente. Y por un decir, si yo quisiera recurrir a una empresa, digamos la que tú representas, que tiene su página de internet, que por ahí también tenemos la página de internet, por si alguien quiere consultarla, recurrir a ella y saber los cursos que presta. Un curso, digamos, sencillo para una persona que quiere tener un arma en su casa y quiere saber usarla,
más o menos alrededor de cuánto cuesta y en qué consiste? Bueno, si checan en nuestra página, hay diferentes precios a los que yo manejo aquí. Sinceramente, es algo que me gusta mucho, es algo que como empresa me gustaría brindar un apoyo a la sociedad. Como tal, yo facilito mis armas, facilito las municiones que van dentro de un precio, por así decirlo, simbólico. No, si ustedes checan, como les digo, en la página, no corresponden a lo que yo cobraría, por ejemplo, en otros estados, que esto es más común, que las personas son dueños de sus armas, tienen sus permisos como tal, y yo nada más doy la pura capacitación, el puro conocimiento. Acá no, acá tratamos de facilitar el conocimiento, la instrucción adecuada, usando primeramente réplicas y posteriormente trasladándonos a otro lugar para hacer unas pruebas o la práctica de tiro ya real, con fuego real, ¿sí? Basándonos en la economía de aquí de Las Chuapas, pues obviamente tengo que reducir el costo y obviamente también los insumos. Yo creo que sería conveniente, porque yo te comprendo perfectamente, los costos a veces que tiene que uno aplicar en la localidad no son los costos que realmente tendríamos que aplicar y que podemos aplicar en otros lugares. Digamos, ¿cuál es el costo normal? El costo para una persona de otro lugar, vaya. Tenemos en puerta el próximo curso en la ciudad de Guadalajara y estamos cobrando 5,500 pesos. ¿Por el curso de adiestramiento? De adiestramiento únicamente. Todo lo demás. ¿En qué consiste? Es básico este, ¿no? No, este ya es un poco, es algo intermedio. Esto ya es el uso dinámico de la pistola como tal. Ya vemos movimientos, tiros en movimiento, tiro de reacción. Esas cuestiones ya lo vamos viendo con personas que obviamente ya tienen un conocimiento previo. Como tal, yo aquí no puedo meter cursos más avanzados porque necesito que primero las personas tomen el de fundamentos básicos, que es el uso correcto y apropiado del arma a nivel básico. No me los puedo meter a un curso más avanzado porque no tendrían la capacidad o el conocimiento. Me llega personal que tiene muchas veces, o vemos personal que quiere un curso avanzado cuando no ha tomado el básico, y lo que hace es retrasar un poco a las demás personas que ya llevan un nivel mucho más alto o mayor. Si alguien quisiera, de aquí de la localidad, aquí de Las Chuapas, quisiera tomar un curso, lo importante sería que se comunicaran con la empresa y tienen que saber que hay un precio especial, vamos a decirlo así, que se le puede dar precisamente para adecuarlo a nuestra economía. Así efectivamente. El precio normal es de 5,500. 5,500. Y también hay cursos para empresas, ¿no? Sí, va variando dependiendo. De hecho, todo esto se hace un análisis dependiendo la economía. Si es, por ejemplo, personal civil, pues obviamente de la localidad se maneja un precio. En otras situaciones, cuando ya vemos que una persona puede o va constantemente a un campo de tiro, realiza cierta práctica constante, vemos que hay un estatus económico un poco mejor, obviamente manejamos mayor capacidad de disparo, mayor capacidad de municiones para las prácticas que se realizan, porque todo es lo que encarece los cursos, la capacidad de munición que estamos utilizando para dichos cursos, todo lo que conlleva siluetas de papel, siluetas reactivas, todo genera un costo extra. ¿Esto se lleva a cabo los fines de semana? Dependiendo, como empresa nosotros estamos abiertos a un calendario que obviamente por restricciones de los estados a donde nos lo solicitan, va a depender el número de personas y la fecha. Por ejemplo, el próximo que tenemos es de 10 personas como grupo, como mínimo, para poder agendar la fecha en otro estado, pero ese curso se divide en dos sesiones. Primero se le dan la instrucción a 5 personas y posteriormente a las otras 5. Correcto. Se trata del uso responsable de las armas y se trata de que para eso hay que sea legal y que esté uno bien preparado para enfrentar una situación. Sí, de hecho lo que se busca como en todo es crear los, vamos a hablar un poco más de más a fondo,
crear un proceso neurológico para crear un puente neuronal, y que ese puente neuronal nos va a ayudar a hacer una reacción al momento de alguna situación o que el instinto se activa, estar listos para reaccionar de la manera más eficiente y eficaz que se pueda. Como tal, un enfrentamiento o un evento dinámico de este tipo suele ser en fracciones de segundos, y como tal, si tu cerebro, nosotros, la capacidad no la tenemos entrenada, obviamente no vamos a poder, nos volvemos torpes. Sí, definitivamente. ¿Sí? Y más una situación donde tengan que salir a relucir las armas, ¿no? Exactamente, o sea, muchos me dicen, no, es que yo aprendí a tirar con mi abuelo, o no, que yo voy al rancho y le pego a una lata a 15, 20, 10 metros, o sea, está bien, ¿no? Pero la cuestión es de que si los fundamentos no los practicas como tal, generamos un vicio o una maña, comúnmente hablando, y eso es muy difícil de quitar posteriormente, cuando ya nos empezamos a profesionalizar en este tipo de asuntos. Y lo que tenemos que debemos de tomar en cuenta en cualquier situación de este tipo es el tiempo, nuestro tiempo de reacción. Y eso es lo que nosotros enfocamos en nuestros cursos, al tiempo de reacción y a ver lo que conlleva. Una bala disparada mal, no sabemos dónde va a terminar. Como tal, cuando nuestro cerebro percibe una amenaza, se genera una visión de túnel y pasamos por alto lo que está atrás de la amenaza, lo que va pasando por detrás de la amenaza, lo que está pasando a nuestros costados. Si eso no lo sabemos controlar, no sabemos manejar, y hacemos un disparo y no impacta en el objetivo, puede estar otra persona indefensa, un niño, otra persona que la vamos a lesionar, y como tal es un proceso legal también que se debe de afrontar. No, y sobre todo, es decir, el riesgo de poder dañar a nuestra propia familia en un momento dado. Hay que tener temple y hay que tener y saber usar eficazmente las armas en un momento dado. Es muy interesante lo que estás comentando, capitán. También hay que reconocer que tu preparación es internacional. De hecho, dan ustedes servicio no solamente en México, sino también fuera de México. Sí, ¿no? Así es, tenemos instructores en Perú, estamos actualizando nuestra plataforma, Perú, Colombia, Venezuela. Hace 3 semanas me nombraron coordinador nacional aquí en México de la agencia Academia de Seguridad Internacional de Israel. Esta academia cuenta con instalaciones en 80 países y vamos a tratar de buscar personal capacitado para llevarlos a entrenamientos, a los que estén interesados, claro está, y abrir también el mercado de la seguridad personal o la seguridad VIP o el escoltas a nivel internacional para brindar los servicios en otros países como tal. Capitán, tú que estás en este mercado del adiestramiento, de cursos para el uso de armas, tu visión, digamos, aquí regional, por cada 100 personas que poseen armas, ¿cuántos estarán legalmente en posesión de armas? Pues o sea, por los conocimientos, digamos. Sí, yo creo que, no sé, menos de un 5% ha de estar legalmente requisitada. Sí, es bastante. Creo que de hecho, falta bastante concientización en el tema, ¿no? Sí, de hecho es lo que se trata, porque como tal, o sea, muchos tenemos y tratamos de culpar a todo mundo, cuando en realidad en cierta parte es nuestra obligación también tener el conocimiento, tenerlo todo legal, para poder utilizar o defendernos incluso, ¿no? O sea, el hecho de que uno aprenda a utilizar un arma o tenga un arma legal en la casa, si no te capacitas, o sea, ¿tú cómo acreditas ante un juez o en un proceso legal que sabes que tú tienes la capacitación para poder utilizarlo? ¿No? Es decir, con un documento. Necesitas un documento probatorio, sí, que te diga, sabes que yo tengo una entrenamiento, capacitación. Una capacitación, porque
todo mundo puede tener un arma, pero no cualquiera sabe usarla correctamente. ¿Y qué es lo más importante? Y como tal, no es el hecho de tener un arma, como lo hemos repetido muchas veces, no es un permiso para matar. O sea, el hecho de defender nuestra integridad debe de ser en una situación de riesgo inminente. El hecho de que sea una suposición, el hecho de que sea una posible amenaza, no nos da la facultad para poder eliminar a una persona o dañar a una persona. ¿Sí? O sea, ha habido casos, por ejemplo, de personas o jóvenes que se les va el balón adentro de la casa, se saltan, se les hace fácil saltarse por ellos, y está la persona dentro armada, lo ve y lo dispara, lo mata, y no está dentro del contexto de la legítima defensa porque nunca representó uno. O sea, el hecho de que viole el perímetro de nuestro domicilio no nos da la autoridad para quitarle la vida a una persona. O sea, como les comentaba, o sea, existen dos tipos de disparo, el fisiológico y el psicológico. El psicológico es un disparo de emergencia, de advertencia. ¿Esto qué es lo que va a generar en la persona? Al momento que escuchas un disparo, pues no te quedas esperando a ver si te van a pegar o no, o sea, sales. Te sirve, te beneficia, ¿por qué? Porque en el hecho de que la persona no iba armada o incluso si va armada, ya no se va a quedar esperando a ver de dónde vino, o sea, va a salir huyendo porque tenemos el beneficio o la ventaja de que estamos dentro de nuestra propiedad y conocemos todos los aspectos de dónde podemos estar ubicados y todo eso, y eso es un desconocimiento para la persona que va a ciegas. Como tal, no estamos metiendo, no nos estamos incurriendo en un delito o buscando un proceso legal que sería innecesario. En cambio, el mensaje que tú ya le dejaste a esa persona al momento de saber que tienes un arma seguridad. Es de que hay seguridad. Efectivamente. Pues, Luis, yo creo, seguramente vamos a tenerte en otras ocasiones aquí en el estudio. Te agradecemos esto que brevemente nos has, porque seguramente es un tema que tiene mayor profundidad. Claro. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el estudio y vamos a estar muy pendientes. Y como ya mencionamos, ahí está la página de internet. Puede usted recurrir a ella para contactar con esta empresa, con el capitán Luis Aarón Morales, y poder saber en qué consiste y qué precios tiene para estos cursos de seguridad. Vamos a ir a otro tema también interesante. Recordemos que Tabasco es uno de los estados que más fuerte sufrió la embestida por la pandemia del COVID-19. El número de contagios y muertes fue escalofriante y era triste ver las enormes filas que se hacían en las farmacias en busca de medicamentos que en muchos casos escasearon. Por ello, es muy significativo que el gobierno de aquel estado haya reconocido a esos héroes que en los hospitales no abandonaron la primera línea de combate en contra de esta terrible enfermedad como lo es el COVID-19. Contra críticas injustas, contra su propia seguridad y la de su familia, muchos médicos no rehuyeron a su responsabilidad ética y compromiso. Uno de ellos, chuapense, muy joven, de 26 años de edad, el doctor Jorge Francisco Gómez Márquez, hijo del director de la escuela primaria artículo 123, Jorge Ariel Gómez García, y de doña Rosa Irma Márquez Patraca, y que además, y esto es muy interesante, sus hermanos también son médicos, Carla Zuleima y Eric Jesús. Para orgullo de los chuapenses y ejemplo de los jóvenes, Jorge Francisco realizó sus estudios básicos aquí en las Chuapas, en la primaria escuela artículo 123, en la secundaria federal y en el colegio de bachilleres COBAET. Sus estudios universitarios hasta ahora los ha realizado en la Universidad Olmeca de Villahermosa, Tabasco. A él lo tenemos en la línea y lo saludamos. Buenos días, doctor. Bueno. Sí, buenos días, doctor. Antes que nada, te felicitamos por ese merecido reconocimiento.
Muchas gracias. Días difíciles en Tabasco. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia ante esta lucha contra el COVID-19? Ha sido muy difícil, la verdad, desde que inició todo esto. La verdad, yo no me esperaba estar en esta situación desde que entré a trabajar. Yo entré a trabajar lo que fue en enero en el hospital comunitario de Tacotalpa, y todo esto empezó a partir de febrero, marzo. La verdad, yo nunca me imaginé haber estado en medio de todo esto, pero a través desde que empezó, pues sí, he pasado por muchas situaciones, bastante estrés, angustia, miedo, sobre todo por la incertidumbre de que al ser una enfermedad que atacó así agresivamente, pues muchas de las herramientas que nosotros teníamos, pues no eran suficientes, y pues sí, nos atacó sobre todos lados, mentalmente, psicológicamente, y pues fue muy duro, la verdad. Muy, muy difícil. Ya estás en el hospital de Tacotalpa, allá en Tabasco. Esto, ¿qué te deja de experiencia, Jorge Francisco? Eres un médico muy joven, egresaste en el 2018, si no mal recuerdo. ¿Cómo, perdón? Que egresaste de la carrera de medicina en el año 2018. Sí, bueno, ¿me escuchas? Bueno. Sí. Sí, disculpa, la señal yo creo que está fallando un tanto. Sí, un poco. Sí, no, nosotros sí te escuchamos bien, ¿eh? Okay. ¿Qué es lo que tú consideras, en base a esta experiencia que has tenido allá en Tabasco, qué es lo que más complica que se eviten contagios y muertes de COVID-19? ¿Qué es tanto lo que se evite? Ajá, ¿qué es lo que más complica? Pues la verdad, lo que más complica es que pues la gente creo que todavía no le ha caído el 20, a pesar de las noticias, de que todos estamos, pues no sé, de toda la información que se ha brindado, yo creo que aún así no ha sido suficiente. Y pues Tabasco es uno de los estados que pues se le ha castigado mucho al no saber informarse bien, aprender a diferenciar cuáles son la información correcta y cuáles son falsas, debido a que pues mucha gente sí se lo está tomando mucho a la ligera. Como por ejemplo, ya ahorita evidentemente sí se han disminuido un poquito los casos, y ya la gente ya volvió a empezar a tener esos hábitos normales de empezar a salir, a convivir, el uso del cubrebocas mal colocado, pero pues ellos ya están empezando a bajar la guardia, cuando nosotros aún no lo hemos hecho, y eso ha complicado bastante, porque sí está claro que están volviendo a regresar los pacientes muy complicados, están aumentando otra vez los casos, y es, creo que es evidente el rebrote que va a iniciar de nuevo. Sí. Y eso es lo que más ha complicado realmente ahí, lo que es en nuestro hospital y en lo que es en el estado. Y es una situación generalizada, también la vivimos en el municipio de Las Chuapas, y la verdad, pues no quiero dejar en claro que el motivo de esta llamada, Jorge Francisco, es porque, bueno, finalmente el gobierno del estado de Tabasco les hace un reconocimiento a médicos que, como tú, estuvieron día y noche y han estado y siguen estando en esa primer frente de batalla en contra de esta enfermedad. Jorge, nos sentimos, la verdad, muy orgullosos de que seas chuapense, de que estés en esta tarea. ¿Y qué recomendaciones le darías a tus paisanos ante este virus para el cual todavía no hay vacuna que lo contenga? Pues sí, yo les recomendaría que no bajen la guardia. Esto no va a acabar hasta que realmente ya estemos todos vacunados. Esto va a seguir, vamos a tener que aprender a vivir con esto hasta que no tengamos la vacuna. Por favor, guarden sus las medidas necesarias, no realicen convivios innecesarios, no hagan aglomeración de gente, usen su cubrebocas, y a los primeros síntomas de COVID, o sea, problemas respiratorios, tos, gripas, consulten con un médico, no está de más. Correcto. Pero sí, sobre todo, resguardarse en su casa, no salir si no es necesario. Correcto. Pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, Jorge Francisco, y pues
Yo me imagino que también tu papá, que es director de la Escuela Artículo 123, estará muy contento de este reconocimiento, como estamos todos los chuapenses. Sí, para mí es un honor haber sido reconocido de esa manera, y no solamente yo, sino varios compañeros míos de lo que es el estado de Tabasco, debido a, pues, es una situación muy difícil que nos ha atacado por tantos lados y que sí nos ha afectado tanto, en, pues, sobre todo en la... en lo personal, familiar y laboral, y pues sí se siente bonito ser reconocido de esta manera, y sobre todo me da mucho gusto ser de orgullo de mi familia y también de los jóvenes chuapenses, sobre todo. Correcto. Muchas gracias, Jorge Francisco, y vamos a estar pendientes. Ánimo y felicidades de nuevo. Muchas gracias. Saludos. Pues se trata de Jorge Francisco. Él es Jorge Francisco Gómez Márquez, médico. Él tiene 26 años de edad, está bien joven, Jorge Francisco, y su papá, pues, es el director de la escuela primaria matutina, artículo 123, ha de ser muy conocido aquí en las Chuapas, Jorge Ariel, el profesor Jorge Ariel Gómez García. Fíjense que su hermana de Jorge Francisco, Carla Zuleima Gómez, ella también es médico, es especialista en pediatría y está haciendo actualmente una especialidad en gastroenterología pediátrica. También su hermano menor de Jorge es Eric Jesús Gómez Márquez, y él es, está haciendo su internado. Él también estudió en la Universidad Olmeca de Tabasco, lo que quiere decir que es una familia de médicos, de tres hermanos, los tres son médicos. Entonces aquí estamos hablando de una dinastía, una nueva dinastía médica, por así decirlo. Y pues le mandamos, la verdad, el reconocimiento y muchas felicidades a toda la familia. Y pues recordemos que como Jorge Francisco, también en las Chuapas, también en todo el estado de Veracruz, en todo México, hay médicos que pese a que algunos de ellos enfrentan vulnerabilidades que los ponen en riesgo, pero que no han escatimado esfuerzos para estar en esa línea de batalla. La verdad que eso hay que enaltecerlo, son verdaderos héroes. A nosotros nos da gusto, nos da mucho gusto contar con ellos. Creo que le debemos un homenaje a una doctora que estuvo dando sus servicios en el Hospital Pedro Coronel y que falleció desgraciadamente por COVID-19. Hay que hacerle un homenaje porque realmente ella ha sido una héroe en esta lucha, y pues hoy tenemos que cuidarnos. Precisamente Marco Antonio Álvarez Llamada va a hablarnos de una décima que se llama Estrictas Medidas, que precisamente lo hace en relación a la manera en que se está presentando estos nuevos contagios, estas nuevas muertes, de algo que no hemos superado y que debemos estar muy conscientes. Y ya tenemos en la línea a Marco Antonio Álvarez Llamada. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Un saludo para ti y tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte, Marco. Fíjate que acabamos de hablar con el médico Jorge Francisco Gómez Márquez. Él es un joven profesionista que forma parte de los médicos que en Tabasco han estado día y noche en la primera línea de combate contra el COVID-19. Y tu décima precisamente habla de esta situación de la pandemia y de las medidas estrictas. Sí, pues antes que nada, un saludo para a todo el personal médico. Se ha repetido y ya se ha vuelto casi algo que no le damos mucho aprecio, pero la realidad es que son unos verdaderos héroes todo este personal que se enfrenta a la terrible, terrible pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Y por desgracia, aquí en México, pues ha habido repuntes de los contagios, y a eso me refiero en este trabajo que escribí para Presencia
el día sábado, precisamente se publicó, es porque en el estado de Chihuahua volvieron a semáforo rojo al haberse incrementado los contagios y las muertes. Entonces es algo pues de mucha consideración para las autoridades, y en el caso de Chihuahua a mí me da gusto que estén tomando medidas drásticas, medidas muy estrictas, en el que se imponen multas y encarcelamiento a quienes no respeten las disposiciones de las autoridades de salud. Sí, fíjate que estaba yo leyendo la décima y efectivamente eso es real, es decir, están endureciendo las medidas, porque es lo que le corresponde al gobierno, poner las reglas. Mira, Marco Antonio, hoy conocemos un video que se hizo viral de una fiesta, una parranda, un carnaval, en el que convirtieron las calles del malecón de Coatzacoalcos. Un número grande de jóvenes bebiendo alcohol, bailando, conviviendo de cerca, como si estuvieran dentro de un antro, pero esto en las calles. Y es donde uno pregunta, ¿y dónde está el alcalde? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está en este caso el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, que permite este tipo de situaciones? Los jóvenes podrían ser no vulnerables, y eso entre paréntesis, pero seguramente allá a sus hogares, a sus padres, a sus abuelos o a alguno de sus familiares que sean vulnerables le pueden llevar o estar llevando la muerte. Sí, así es muy criticable por mi punto de vista que las autoridades en el estado de Veracruz no estén tomando medidas estrictas. Aquí en el puerto es lamentable que, así como tú lo dices, así se ve aquí en los portales de Veracruz. Es una fiesta, el fin de semana el alcalde se ha propuesto convertir en peatonal la calle principal, la calle Independencia del centro de Veracruz, y entonces todos los fines de semana convoca a festejarlo, y meten grupos musicales, los portales están a su lleno total, como siempre están, han estado en fechas turísticas, las playas y el bulevar inclusive llenos de gente también, sin ninguna precaución. Por eso es que yo alabo que en Chihuahua las autoridades estén tomando estas medidas, porque de otra forma, lamentablemente, aunque no queremos reconocerlo, la gente no entiende. No, la gente le sigue valiendo poco esto, contagiar a los demás, no se cuida y no cuida a nadie más, no hay respeto por nadie. Allá inclusive en Chihuahua, en los vehículos, el que lleve más de dos personas dentro de un vehículo será multado, así de estricto, y hay toque de queda prácticamente, aunque no nos gusta decirlo, pero de 10 de la noche a 6 de la mañana, prohibido el tránsito de las personas por las calles. Sí, para evitar la vida nocturna. Fíjate, Marco, que hace rato yo mencionaba de que en las Chuapas le debemos un homenaje a una persona que estuvo en la primera línea de batalla y que desgraciadamente falleció por COVID. Ella es la doctora Elena Concepción Hernández Feria. Ella estuvo luchando junto con la doctora Mariela Hernández en el Hospital Pedro Coronel, y yo creo que a ella se le debe un homenaje, y como sociedad, ¿qué mejor homenaje podemos dar que nosotros, a modo propio, cuidar las medidas sanitarias ante esta terrible enfermedad que la tenemos? Claro que con sí, nosotros todavía. La mejor forma de rendirles homenaje es cuidándonos, hacer que ya no vayan tantos enfermos a los hospitales, a lograr con nuestro esfuerzo, con nuestro respeto a las reglas sanitarias, que los hospitales no estén invadidos de enfermos del COVID-19, y eso, desde luego, para los médicos y todo el personal de salud, pues implica un menor riesgo de contagio también para ellos. Claro que sí.
Marco, vamos a escuchar tu décima y me despido con un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para ti y todo tu auditorio, Roberto. Estrictas medidas. Se sufre impacto profundo, tanto que vacuna apremia por rebrote de pandemia en varias partes del mundo. Ese virus nauseabundo auspicia muy mal presagio. Puede a tétrico naufragio llevarnos en su vaivén, porque en México también hay repunte del contagio. De lecciones aprendidas por lo que se ha padecido, en Chihuahua han decidido tomar estrictas medidas. Con el fin de salvar vidas a actividad cotidiana, 7 días de la semana restringirán sin reproche desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. No habrá muinas ni pucheros, pues multa no se reduce si un vehículo conduce con más de 2 pasajeros. Darán castigos severos con arresto en los lugares de tertulias populares. También serán apresadas si hacen reuniones privadas y hasta fiestas familiares. A toda persona adulta que se ande a tientas y locas, por no usar el cubrebocas, le aplicarán una multa. Todo eso estricto resulta. Lo aceptan de mala gana, pero hay que enmendar la plana con firmeza verdadera. Ojalá lo mismo hiciera la entidad veracruzana. Pues muy polémica la postura del Papa Francisco, que fue dada a conocer en los últimos días por su apoyo a la legalización de la unión civil de parejas del mismo sexo. De acuerdo a la información que dio vuelta al mundo y sacudió a millones de católicos, el Papa Francisco expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo, y esto lo hizo a través de una entrevista para un documental que se estrenó el pasado miércoles en el Festival de Cine de Roma. Tenemos un video donde el Papa habla y qué es lo que dice. A ver si lo podemos escuchar. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Pues esto es lo que dijo el Papa José Francisco. Dijo que ellos tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Eso dice el líder de la Iglesia Católica en este film titulado Francesco. Y también dice que lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó, aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires. En la línea telefónica tenemos a Luis Giovanni Pérez, del colectivo de diversidad sexual Ambientales. ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cuál es la postura de los colectivos ante esto que, cuando menos en los sectores conservadores de la Iglesia Católica, levantó mucha ámpula? Hola, ¿qué tal, Roberto? Pues muchas gracias. Mira, pues sí, realmente es alentador, ¿no?, de que un jerarca de la potencia que tiene el Papa, pues realmente es bastante relevante, ya que tiene bastantes seguidores, nosotros sabemos, a nivel internacional, a nivel mundial, y que haya dicho esas palabras, pues realmente es importante para la comunidad LGBT.
de ahora sí que, aunque es bastante ambiguo lo que habla con respecto a las uniones civiles, porque realmente debemos de entender que lo que por lo que nosotros hemos luchado es por el matrimonio igualitario, y el hablar de unión civil se refiere más que nada a legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, ¿no? Realmente nosotros que hemos estado luchando por los derechos, nos da bastante alegría que alguien como el Papa diga estas palabras y que tenga el poder de decirlo también, para que nosotros somos parte de una familia, que nosotros podemos formar nuestras familias, que nosotros debemos de tener nuestras familias y que no debemos de ser discriminados por ninguna manera por nuestra preferencia sexual. Nosotros es algo por lo que hemos estado luchando, sensibilizando a la gente, pero realmente alguien como el Papa diga estas palabras, pues es un gran avance. Nosotros sabemos que los grupos conservadores van a decir, van a alegar y van a discutir, pero pues si la misma Biblia lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, eso quiere decir que se tiene que poner realmente en práctica. El principal mérito hasta el momento, hemos leído, Giovanni, del Papa Francisco, es poner el tema sobre la mesa en el mismo seno de la Iglesia Católica y decirlo el más alto jerarca de esta Iglesia Católica, y que él hable y diga estas palabras, eso es un mérito muy, muy relevante. Sin embargo, lo que tú mencionas también, se ha polemizado en cuanto a que no es lo mismo una unión civil a un matrimonio igualitario. Sí, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo todos estamos discutiendo al respecto de que si se debe o no se debe llamar matrimonio. Y realmente nosotros lo que queremos es que nuestras uniones tengan la misma igualdad que cualquier otra unión, en este caso el matrimonio o no, el matrimonio civil para todas las personas. Porque ponernos otro nombre sería ser ciudadanos de segunda, ¿no? Porque ellos sí y porque nosotros no, cuando somos realmente iguales. Y el hecho de que lo ponga a discutir, que lo ponga en la mesa y que se hable de esto, es realmente la importancia que tiene. Porque eso quiere decir que la sociedad, como todas las cosas, sigue avanzando. No se pueden quedar las cosas atrás. Ya vivimos en otro siglo, ya vivimos en una nueva generación que realmente todas las cosas han evolucionado. Y esto no puede ser la excepción. En Veracruz, ¿cómo percibes la postura de la Iglesia Católica? Pues lamentablemente, en un lugar en donde los grupos conservadores siguen discriminando y atacando a la población del LGBT, pues no esperábamos mucho del respecto, ¿no? Realmente tergiversan las palabras, las cambian y ponen otras para tratar de asimilar eso, ¿no? Pero pues mejor ejemplo no pueden tener cuando las palabras ya están dichas y ya están mencionadas por alguien de esta jerarquía. Realmente para nosotros es un aliciente, es un avance, porque alguien que lo diga desde la magnitud del Papa, pues digo, no podremos discutirlo de que realmente es bastante importante. Definitivamente. Y en materia de leyes, en la actual legislatura, ¿cómo consideras que le está yendo a la comunidad, Luis Giovanni? Pues realmente en el estado de Veracruz no ha habido avances, ¿no? Desde avance de 2018 no ha habido lo más mínimo, ¿no? Esa iniciativa que trataron de meter en este año para lo del matrimonio igualitario, que no avanzó, no prosperó, y que realmente es lamentable que los grupos políticos cedan al chantaje de estos grupos que todavía quieren tener el poder, porque realmente eso es, ¿no? El poder atacando los derechos de algunas personas, cuando no debería de ser así. Debemos de entender que todas las personas somos iguales y debemos de tener los mismos derechos, independientemente de la creencia religiosa que cualquiera tenga, ¿no? Así como también de la preferencia sexual que cada uno tenga. Es que esa es la parte que a veces no quieran. Nosotros no estamos hablando de cuestiones religiosas, nosotros estamos hablando de cuestiones legales, de leyes, que es la parte que no entienden, ¿no? Sí, y esta cuestión de que no se le dé legalidad a este tema, ¿qué tantos alcances
tiene en cuanto a que afecte a la comunidad lésbico-gay, Giovanni? ¿Cómo lo percibes? Pues realmente la percepción es bastante clara. Desafortunadamente, en los estados donde no hay leyes para la comunidad LGBT, estas siguen siendo atacadas. La prueba de ello es que Veracruz no tiene leyes al respecto y es el primer lugar en crímenes de odio a nivel nacional. Esa es la mejor prueba de que realmente sí hace falta algo, hace falta trabajar en las leyes, porque si no esto va a seguir avanzando y los crímenes de odio se siguen dando. No es posible que hoy en día, estamos en octubre y llevamos 23 crímenes de odio a nivel nacional, a nivel estatal, nada más en el estado de Veracruz. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, de enero a octubre. De enero a octubre. Recientemente vimos que la procuradora del estado tuvo una reunión con colectivos. ¿Qué les dijo o qué les ofreció? Realmente nosotros a nivel estatal tenemos una coalición, la coalición estatal veracruzana LGBTI, con la que hemos estado trabajando de la mano con todos. Tenemos nuestros representantes y son nuestros representantes los que han estado entrevistándose con la fiscal precisamente para crear políticas públicas, crear leyes que hagan algo porque ya no sigan pasando estos crímenes. Hemos estado trabajando desde hace algunos años para acá, ahorita estamos con esta nueva fiscal que es reciente que entró, es con la que se ha estado trabajando, se ha estado sensibilizando en el tema, se ha estado trabajando en las fiscalías y a nivel estatal pues se va a seguir haciendo, porque esto tiene que avanzar, se tiene que trabajar en ello y pues ella tiene disponibilidad. Y pues nosotros tenemos que tener el acercamiento con ellos para que realmente esto de los crímenes ya no se siga dando, porque es lo que realmente nosotros hemos estado tratando con ellos. Así como también crear protocolos para que las autoridades traten los casos que se ven con la población LGBTI. Muy importante todo esto que has comentado, Giovanni. Y bueno, esta es la postura del Papa, que seguramente va a provocar acciones en los próximos días, meses, y vamos a estar muy atentos y vamos a estar muy en contacto. Te agradecemos que nos hayas dado esta entrevista. Muchas gracias, Roberto, y pues aquí estamos. Ok, Luis Giovanni, un saludo. Pendiente. Hasta luego. Pues así la situación, estas declaraciones que da a conocer el Papa, donde él apoya las uniones civiles, pues no es nada nuevo, ¿no? Él ya en Argentina, cuando había estado haciendo su servicio pastoral en este país, ya había fijado una postura en relación a esto, y pues hoy en día, pues tenemos de que en este documental llamado Francesco, se vuelve a retomar el tema y vuelve a causar mucha controversia, pero sin embargo, como lo mencionaba en esta conversación con Luis Giovanni, que es del colectivo Ambientales de Diversidad Sexual, pues sin lugar a dudas va a provocar acciones, porque está poniendo el tema sobre la mesa en el mismo seno de la Iglesia Católica. Agradezco que nos haya acompañado este lunes en corto. Y los esperamos mañana martes, como todos los días, de lunes a viernes, a las 11 de la mañana. Recuerde que la decisión es siempre suya. ¡Ánimo! En corto, analizamos los temas más relevantes de la agenda y las noticias públicas. En corto, es un foro para todos. Entrevistas, reportajes y debates con todos los puntos de vista. Yo soy Roberto Morales y los espero de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en las páginas de Facebook de Presencia Sureste y Presencia.mx.